Estamos aquí en Desayunos Informales con diferentes propuestas para estas vacaciones de julio, para los más niños, los jóvenes y los adultos también. Hoy recibimos a los integrantes de Julieta y la Nana Mágica. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos de qué se trata la obra. Bueno, Julieta y la Nana Mágica es una historia que habla sobre el bullying, sobre el maltrato, sobre el aceptar a los demás como son, sobre los buenos valores. Y bueno, básicamente es la historia de Julieta, que cumple 15 años y prepara con su madre una fiesta para la noche, que también es Halloween, así que es una fiesta temática de Halloween. Y aparece misteriosamente su abuela, que resulta ser bruja. Para saber por qué aparece a sus 15 años, tienen que ir a ver la obra, obviamente. Y bueno, junto con su profesor, que es un poquito loco, al cual también sufría de bullying, van a hacerle como hechizos a estos alumnos que hacen bullying. Y juntos van a terminar siendo amigos y familia y demostrando que no hay que hacer cosas feas cuando nos hacen cosas feas, sino al revés, contagiar de cosas lindas. Va destinado a todas las edades. A todas las edades. Sí, todos se tienen que sentir identificados con alguien, ¿no? El que sufre bullying, el que hace bullying, el que está desde afuera y tiene que ayudar de alguna manera en esa situación. Son parte, ¿no? Son del equipo porque son muchos. Exacto, más, ¿no? Sí, cuéntenos, claro, más o menos cuántos. Bueno, acá tenemos, a ver, contá vos. Sí, bueno, acá nosotros somos los estudiantes, pero hay otro estudiante más que es Diego Domínguez. Bueno, está la Nana Mágica, que es la gran protagonista también junto a Julieta, la mamá de Julieta y el profesor que está acá, que bueno, es un personaje único y gracioso. Divino, ¿dónde se están presentando? Bueno, estamos en el Teatro Alianza todos los días, 15 horas, en principio hasta el domingo, así que apúrense a ir porque no sabemos si la semana que viene seguimos. Bien. Pero bueno, pueden sacar las entradas por Ticantel o ahí mismo en boletería. Perfecto. Y bueno, sí, para todas las edades, vengan, que se van a divertir y se van a llevar un lindo mensaje para reflexionar. Sin duda que sí. Bueno, muchas gracias por estar en Desayuno, los escuchamos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Esta es la historia de una chica que vivía en un pequeño pueblo muy, muy lejano. Y ese pueblo, poco a poco, la fue transformando. Sus ojos comenzaron a oscurecer, su mirada era penetrante. Era pálida y dura, y su postura daba miedo, era gigante. Todos corrieron, todos gritaron, y es una bruja, todos se esconden, todos se asustan, es una bruja, es una bruja. Sí, ella había hecho un pacto con la oscuridad. Quería de verdad vengarse, vengarse de esa gente que la trataba mal, tan mal, vengarse uno por uno.